En aquel tiempo, atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde hace ya tiempo, y quizá cada vez más, se ha difundido una idea de Cristo, una imagen de nuestro Señor, que es cada vez más parecida a un anarquista que no pone bombas, pero sí que no respeta la ley e incluso que enseña a no respetar la ley. Las excepciones se han convertido en la regla y es de muy mal gusto decir que la regla, la ley, hay que cumplirla. Naturalmente esto sucede y se aplica cuando a uno le beneficia no cumplir la ley, porque me imagino que el que es perjudicado por el incumplimiento de la ley no está tan contento. Es decir, si a ti te roban, no creo que estés tan contento de que te hayan robado. En cambio, el que roba podrá decir: era una excepción. Es un tema peligroso. Ciertamente las excepciones son las que confirman las leyes, pero transformar las excepciones en leyes hace imposible la convivencia. Y esto referido al mundo civil y también referido a la ley moral católica. Tú no puedes ir conduciendo tu automóvil, por ejemplo, y en función de tus necesidades saltarte un stop, no respetar los semáforos en rojo, o ir a una velocidad peligrosísima por la carretera. No puedes hacerlo. Dice: «Pero es que le dirías al policía que te para y te multa o incluso te lleva a la cárcel por conducción temeraria. Oiga, es que usted es un rígido». ¡Qué barbaridad!, ¿no? Usted no ha leído lo del Evangelio, que quiere misericordia el Señor. El policía seguramente no te entenderá y te dirá: «Además de ponerte la multa, te voy a hacer una prueba de alcohol, porque a lo mejor estás bebido por las tonterías que estás diciendo». Ciertamente, la misericordia es la clave del amor de Dios. Pero la misericordia no puede ser utilizada en contra de la ley y en contra de los derechos de aquellos que son inocentes. Porque quizá la clave está aquí, cuando dice Jesús: «Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes». No dice el Señor: «Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los culpables», sino: «No condenaríais a los inocentes». La clave está, por lo tanto, en la inocencia. O dicho de otra manera, en la gravedad de aquello que tú has hecho. De lo que se estaba hablando en este momento era de que los apóstoles, que tenían hambre, pero era en sábado, habían arrancado algunas espigas. Tenían que tener mucha hambre porque comerse las espigas, salvo que estuvieran las espigas verdes, pero aún así no era
una comida muy apetecible, mucha hambre tenían, habían arrancado algunas espigas y se las estaban comiendo. Bueno, es una cosa absolutamente menor. No estamos ante un crimen, no estamos ante un robo, es una cosa insignificante. Estos eran unos inocentes, pero de ahí ampliarlo a todo según la propia conveniencia, hay un abismo. No hace mucho, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Católica de Mujeres en Alemania hablaba y decía que, por supuesto, que ella estaba en contra del aborto, pero que había excepciones que había que aceptar. No se refería a una en concreto. El aborto, decía, admite excepciones según las cuales abortar es válido, es aceptable moralmente. Y lo mismo decía un arzobispo español, también recientemente, un arzobispo de origen español. Las excepciones valen para el aborto. Oiga, vamos a ver, que no es lo mismo arrancar unas espigas que matar a un inocente. Es decir, si nosotros que establecemos como norma que las excepciones que están por encima de la norma, ¿en qué queda la norma? Y si nosotros juzgamos de la misma manera no ir a misa el domingo, que es un pecado mortal, pero que puedes decir, mira, tengo 40 de fiebre, no puedo ir, o estoy con el virus, no debo de ir. Si juzgamos lo mismo eso que pegarle dos tiros a una persona, es una situación peligrosísima para la conciencia y también y sobre todo para el inocente, que es el que padece las consecuencias de tu relajación moral. Jesucristo no es un anarquista. Él habló repetidamente de la exigencia de cumplir las normas morales. Y claro, por supuesto que sí, que admite las excepciones. Pero, ¿qué excepciones? No, desde luego, la de quitarle la vida a un inocente en el aborto. No. Por eso, en lugar de pensar en las excepciones, pensemos más bien en el cumplimiento de la ley, de esa ley moral suprema, que es la del amor, de esa ley que sí, que no admite excepciones. Tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar. Tengo que amar al prójimo como a mí mismo, y tengo que amar al prójimo como Cristo le amó. ¿Mataría Cristo a un niño porque viene, qué sé yo, en un mal momento, o porque viene con una enfermedad? ¿Mataría Cristo a ese niño? ¿Tú crees que sí? ¿A ese extremo de degradación has llegado que piensas que Cristo mataría al niño? La ley del amor no admite excepciones. Tenemos que amar al prójimo como a ti mismo. Y tenemos que amar como Cristo amó. Pidamos al Señor que nos ayude a entender qué es lo que quiere de nosotros, que nos dé la fuerza para cumplirlo, que nos perdone si caemos y que nos impida engañarnos con excusas que empleamos para hacer lo que queremos, intentando tener la conciencia tranquila. Que así sea.